Como nos damos cuenta, los jóvenes de ahora, pues tenemos eso de que no cuidamos las cosas y todo eso. Entonces, pienso yo que sería muy bueno de que las personas interesadas que es en agricultura, pues vayan pensando bien que si perdemos tierra, vamos perdiendo lo que son las verduras frescas y todo eso. Las opiniones expresadas en este podcast no representan las opiniones de la Organización de los Estados Americanos, su secretario general o sus estados miembros. Sigan escuchando para conocer más en este episodio. Una vez más, sean bienvenidos y bienvenidas a La Zona, un podcast que sirve como plataforma para el diálogo constructivo entre los que vivimos en la zona de adyacencia sobre temas de relevancia con una perspectiva local, presentado por jóvenes de Belice y Guatemala bajo la coordinación de la oficina de la OEA en la zona de adyacencia con el apoyo de la Agencia Española de la Cooperación Internacional para el Desarrollo. Bueno, nuestros queridos podescuchas, sabemos perfectamente, ya está disponible la primera y segunda temporada de La Zona, nuestro podcast. Y pues bueno, queríamos saber perfectamente si ustedes han estado disfrutando de todo esto. Háganlo saber en la zona de los comentarios. Y díganos cuál ha sido su capítulo favorito. Díganos qué les ha parecido y esperamos realmente que todo esto sea muy entretenido para cada uno de ustedes. Síganos acompañando también en la tercera y cuarta temporada que saldrán pronto. Así que muchísimas gracias por ello y sigan sintonizándonos. El día de hoy estaremos conversando sobre herramientas para aprender sobre educación agrícola. Sabemos perfectamente que la agricultura es una de las áreas más importantes como tal, considero tanto aquí en Guatemala como en Belice. Sabemos perfectamente y creo que es un tema que muchas veces no damos relevancia como tal, no le damos esa importancia que necesita. Si nos damos cuenta, la agricultura realmente nos rodea en cada cosa que nosotros hacemos, desde el simple hecho de tener incluso un vegetal, una fruta en nuestra mesa, hasta el punto de tener incluso harinas y alimentos procesados. Todo eso tuvo que ser por lo menos cosechado una vez cierta parte de su proceso, ¿no? Así que esperamos que disfruten de este episodio y sigamos con él. El día de hoy estaremos conversando sobre herramientas para poder aprender sobre la educación agrícola. Así que, Fernando, déjanos entonces introducirnos como tal. Así es, esperamos que aprovechen estas herramientas tan importantes, ya sea para iniciar su propia huerta casera, contribuir con la protección del medio ambiente o iniciar algún emprendimiento agroecológico. Empecemos a definir qué es la educación agrícola. Tenemos que la educación agrícola como tal es un proceso formativo que las generaciones presentes y futuras que se sustentan en la relación naturaleza y sociedad. Y es que cuando hablamos de la relación entre la naturaleza y la sociedad, hablamos del desarrollo del trabajo humano, y si lo analizamos históricamente, puede observarse cómo el hombre de un momento inicial en el que tenía una relación con la naturaleza, de forma equilibrada en tomar productos de la naturaleza como tal y como están. Y bueno, en un momento en el que el hombre es capaz de crear nuevas actividades que implican un salto en el desarrollo de la sociedad, cuando el hombre es capaz de producir sus propios alimentos, lo cual nos reducimos muchísimo más. Este es un dato que más o menos tenemos en cuenta desde cuánto atrás se remonta lo que es la agricultura. Así que creo que es bastante importante hasta el día de hoy. Sí, eso es súper interesante y ese proceso implicó no solo un salto en el sentido práctico de la producción de instrumentos de trabajo más perfeccionados, sino también en el conocimiento más superior de la naturaleza que lo rodea. De ahí que la actividad más importante que permite este salto del hombre es la agricultura y la ganadería. Actividades que favorecieron el desarrollo de la industria. La relación con la naturaleza que se hace mediante la actividad productiva de la agricultura y la ganadería fue haciendo crecer las expectativas del hombre y las posibilidades de dominar el mundo, de servirse del mediante el trabajo y adoptar la naturaleza, sus necesidades, así conoce las leyes de la naturaleza y las emplea a su propio beneficio. Y si es que explotar como tal la naturaleza para el beneficio propio, sabemos perfectamente de que de por sí los seres humanos necesitamos hasta cierto punto de la naturaleza, tanto como alimento como entorno. Uh-huh. Tenemos que saber explotar esto hasta cierta manera porque, cosa que sucede hoy en día, es de que por la avaricia de querer explotar y tener más, se nos olvida que tenemos que mantener un equilibrio como tal.
puede llegar a ser un poco triste y desastroso, pero esperamos que con la educación agrícola como tal podamos conocer un poquito más adelante de esto, ¿no? Y es que las nuevas generaciones son heredadas de las culturas de nuestros ancestros y el modelo de la relación que el hombre establece con los componentes de la naturaleza. Y hoy se admite como una cuestión de urgencia que existe una crisis ecológica, ambiental, que el planeta peligra. Se conoce casos de cáncer en la piel producto de la perforación de la capa de ozono. Fenómenos como las lluvias ácidas que perjudican tanto la agricultura, enfermedades en el hombre por la práctica indiscriminada de fertilizantes inorgánicos. Todo esto hace necesario la educación en un sentido ambientalista de los ciudadanos. Que es por ello que es urgente que modifiquemos nuestros patrones de producción y consumo. Y es que encontramos todas formas sostenibles y apropiadas de producir los alimentos que consumimos y reducir también el desperdicio de alimentos que ocurre cada día. Efectivamente, y al respecto tenemos dos episodios que desarrollan más en detalle los temas que acabamos de mencionar. El episodio sobre cómo alimentarnos mejor en la zona de adyacencia. Y es que les dejamos los enlaces acá para que puedan aprender más sobre estos temas acá en su podcast La Zona. Así que vayan a verlos si es que aún no los han visto y esperamos que puedan tener una idea o más o menos aprender un poco de lo que hemos hablado como tal. Y bueno, continuando con nuestro tema del día de hoy, ¿qué tal si exploramos nuevamente qué es la educación agrícola? Pues bien, como ya mencionábamos y venimos diciendo, por educación agrícola, entendiendo aquella educación enfocada a mejorar todos los aspectos de la agricultura. Correcto, y es que la educación agrícola abarca cuestiones tan diversas que mencionar todas es bastante complicado. Algunos son el diseño y la construcción de maquinaria, la secuencia genómica y de las especies como tal, la generación de nuevas variedades y el uso responsable de los recursos naturales, el respeto por el medio ambiente, entre otras. Además, la teoría, como hemos venido mencionando, también se requiere de información sobre las diferentes leyes nacionales y los derechos de los agricultores desarrollados por la FAO. Muchos de nuestros seguidores preguntan, ¿cuál es el papel de la educación agrícola? ¿Qué nos puedes decir tú sobre esa pregunta que viene aquí? Es que la educación agrícola busca preparar profesionales aptos para mejorar las condiciones de agricultura en todos sus aspectos. Algo interesante también es que a pesar de la abundante literatura, la mayoría de la educación agrícola es táctica. O sea, se transmite de padre a hijo desde el profesor de educación primaria hacia el alumno. Esto es algo que creo que muchas veces nos ha pasado, no sé en qué entorno nos hayamos crecido, pero lo que es básicamente la educación agrícola, eso es algo que sí se transmite muchísimo de generación en generación. Mi abuelo, era agrícola, entonces él sí me llegó a enseñar lo que era cuándo cosechar, cuánto hacerlo, cuánto tiempo darle, e incluso el hecho de respetar cuándo se tenía que hacer todo esto, porque esto es algo de lo que viene también de las creencias, como mi familia viene también de un pueblo indígena como tal. Entonces ellos tienen muchas creencias y realmente respeto todo esto, además de que es muy interesante y hasta cierto punto muy conmovedor, pero el hecho de tener el gran respeto sobre la madre tierra es algo que realmente deberíamos tener todos como tal, sin importar tu origen, tus creencias o básicamente quién te hace hacer, ¿no? El respeto por la naturaleza es algo que realmente deberíamos tener todos como tal. Así que la educación agrícola sí puedo decir que se transmite de generación en generación. Entonces seguimos con esta plática que llevamos. La agricultura es un sector muy amplio que lo que implica que requiere de todo tipo de profesionales. A veces permanece la idea de que las actividades agrícolas requieren solo especialistas de carreras tales como agronomía, horticultura, fruticultura, pero se necesitan personas para su transporte eficiente, para el procesamiento con el objetivo de reducir los desperdicios, para la preservación de ellos y mantener su calidad y seguridad durante el embarque para largas distancias. Pero también hay que tener presente que la educación agrícola debe abarcar también los aspectos legales y políticos de la agricultura. ¿Quién se carga de lo político, de las políticas públicas, relacionadas con la agricultura, por ejemplo? Esa es una excelente pregunta.
En nuestra siguiente sección explicaremos un poco más sobre la situación de la agricultura en el mundo. Empecemos por contarles a nuestros escuchas entonces a más detalle cuál es la situación actual de la agricultura en el mundo. Primeramente hay que mencionar que las poblaciones urbanas están aumentando rápidamente. Las Naciones Unidas proyecta una población mundial de alrededor 8.5 mil millones para el año 2025, con una población urbana que subirá a 5.1 mil millones comparadas con los 2.5 mil millones del año en 1994. Esto significa un incremento más del 50% para los sistemas de alimentación del mundo, especialmente cuando la mayoría de este aumento ocurre en los países en desarrollo. Por un lado, hay países autosustentables que producen mayor cantidad de alimentos de la que la consumen, y por el otro lado están aquellos que son sustentables en materia agrícola. En cada caso existen diferencias significativas que explican las grandes diferencias. Sí, puede que probablemente hayan países que produzcan lo necesario, pero ¿cuál es el problema? No se sabe administrar bien. Y hay países que sí lo necesitan, que son, por ejemplo, los países que son más desarrollados. Técnicamente, cuando son más desarrollados, significa que abarcan más territorio, dejando menos espacio para la agricultura. ¿Qué es lo que sucede? Tienen que recurrir a países donde sí produce lo suficiente y exportarlos, a lo que lleva al incremento de precios, de que es muy complicado obviamente conseguir cosas frescas. Y pues bueno, por otro lado están los países que sí producen lo suficiente, pero por una mala administración, seamos honestos, muchas veces los países que no están tan desarrollados, puede que sí tengan la oportunidad de producir lo suficiente para poder abastecer a todas las personas que existen, pero no como tal. Y eso lleva a muchas problemáticas, más que podrían ser la desnutrición. Todo esto lleva de nuevo al título de nosotros, que sería la educación agrícola como tal. Sabemos perfectamente que, bueno, hay países en los cuales sí se educa como tal y otros que no, así que necesitamos un poco más implementarlo, creo yo. Sí, entonces, se trata de una cuestión de educación. Los países que presentan soberanía alimentaria suelen gozar de un gran nivel de educación agrícola y ya saben que para explorar más sobre lo que es la soberanía alimentaria se pueden referir a nuestro episodio sobre las mejores prácticas de sostenibilidad de las comunidades. Correcto, y es que este tema es tan profundo, la verdad, y es que considero que un nuevo cambio de paradigma y sostenibilidad es necesario desde un punto de vista pedagógico como tal. Centrar la cuestión y la educación en el trabajo, en la importancia de la práctica de proyectos comunitarios orientados a identificar proyectos que también pueden criticar y reflexionar en la actividad agrícola que ha ejecutado el hombre hasta ahora. Sí, concuerdo contigo. Es sobre reflexionar de la manera práctica de hacer, es reflexionar en las condiciones de integrar actividades al contenido académico mediante el método de la educación en el trabajo. Vamos a contarles sobre dos iniciativas en Belice y Guatemala que están apuntando a realizar estos procesos críticos y reflexivos para una mejor educación agrícola. Así vamos a referirnos de dos conservaciones aquí en lo que es entre Belice y Guatemala. No sé si tú conoces alguna de lo que es de Belice. Claro que sí. Estamos hablando de Akshay Conservation Trust de Belice. Y bueno, también conocemos que en Guatemala hay una que sería la Escuela Nacional Central de la Agricultura ENCA de Guatemala. Pero antes queremos dejarlos con un video para que profundicemos más el tema. Esperemos que lo disfruten. Thank you.
Unlike corn, cacao trees, you don't have to plant year after year so that you can harvest. Cacao trees, you just need to maintain them, chop under them, and then you have them for 20, 25 years. Cacao usually takes 3 to 5 years, but within 18 months, cacao here in the agroforestry concession are already producing pods. This system of farming, which we call the Inga Alley cropping system, is an alternative to the slash and burn farming. This system will continue to replenish the nutrients that the soil needs for your crops. That's the beauty of the system. Once it's established, you could use it every year without having to go look for new fertile forests to cut down. Over the years, we have seen wildlife coming back like agoutis, jaguars, tapirs. You can find them on the field out here again because this type of farming system, it makes us feel proud. These are some of the things we're trying to advise farmers, because losing a calf or losing a sheep, you know, it's a big loss for a farmer. Since we have installed these measures, for us, it has worked well. We do see jaguar coming around sometimes. We see the truck, but they don't disturb the cattle. So that's fine with us. We do believe that the children are the future of Belize, and we have been doing a lot of education and awareness in schools. And we've had instances where students would come back and want to be engaged with the work of the organization. It makes us feel very proud. It makes us believe that we are having an impact on the country of Belize. Our communities, the people generally in Belize, are understanding the need to protect an area for the future. ¿Qué opinas sobre este video que acabamos de ver? Bueno, es que como vimos en el video, tenemos el caso de Yakche Conservation Trust. Y es que Yakche fue fundada en 1998 por líderes locales, como el ímpetu para crear la organización fue salvaguardar un corredor natural que conecta los bosques de las montañas mayas con los bosques de tierras bajas para las planicies costeras del Caribe. Una de las características interesantes de Yakche es que es un esfuerzo para garantizar un enfoque de conservación holístico. Crearon un programa junto con su programa del manejo de áreas protegidas llamado Programa de Alcance Comunitario y Medios de Vida para fomentar los medios de vida sostenibles de las personas locales que protegen las áreas protegidas. Este programa se centra en la creación de capacidad para una mayor participación de la comunidad en la gestión de los recursos naturales. Sin duda, una iniciativa súper interesante y que va en línea con estos nuevos modelos de producción sostenible que comentábamos al principio del video. También creo que es importante que resaltemos en la Escuela Nacional Central de Agricultura en Guatemala, ENCA. Por supuesto, ENCA es una institución estatal autónoma rectora de la formación mediante agrícola y forestal de Guatemala. Fue fundada en 1921 y su sede está ubicada en la finca Barcena, municipio de Villanueva, departamento de Guatemala. Y eso que es importante también contarles a nuestros seguidores, que la ENCA ofrece las carreras de perito forestal y perito agrónomo. En ambas carreras los estudiantes adquieren conocimientos de las ciencias básicas como matemáticas, biología, física, lenguaje y comunicación,
química. Asimismo, también se consolidan disciplinas formativas y especializadas bajo un enfoque empresarial, agroindustrial, ambiental y de investigación, empleando para ello metodologías participativas basadas en el principio Aprender Haciendo. Qué bueno eso, justamente lo que estábamos, una experiencia reflexiva y crítica que forme a profesionales en agricultura para la sostenibilidad. Queremos resaltar que tanto Yakche en Belice como la ENCA en Guatemala ofrecen cursos de formación que pueden aprovechar todas y todos nuestros seguidores con intereses. Bueno, y para esto le vamos a dejar los enlaces a ambos podcasts en la descripción del video, junto con algunos recursos para el desarrollo de habilidades sociales. Esperamos que los puedan consultar y los aprovechen. Y bueno, a continuación les dejamos con otro material para profundizar el tema de hoy. Así que esperamos lo disfruten. Amigos y amigas de San Lucas Tolimán, como Instituto Mesoamericano de Permacultura, queremos invitarles a que sigamos las disposiciones de las instituciones oficiales y que sembremos esperanza y solidaridad entre quienes nos rodean. En las semanas anteriores hemos recibido información desalentadora y algunas noticias falsas que, más que contribuir, generan preguntas sobre qué está pasando en nuestro entorno. Así como nuestro lago nos brinda agua, sustento, diversión y paz, la naturaleza nos da las respuestas que necesitamos en estos momentos de alerta. Cuando las plantas de nuestras tierras presentan enfermedades, es porque el ambiente en el que vivimos no es el más adecuado, ya que hemos fomentado la contaminación, el uso de químicos y la reducción de seres vivos que ayudan a que la naturaleza esté en equilibrio. A las personas nos pasa lo mismo. Si permitimos que se crean las condiciones adecuadas para algún virus o bacteria, es probable que nos enfermemos. Por eso es importante lavarnos las manos, limpiar los objetos que tenemos a nuestro alrededor, evitar el contacto con otras personas y seguir las recomendaciones del centro de salud. Además, es importante que mantengamos nuestro cuerpo saludable y alimentado adecuadamente. En Guatemala tenemos la suerte de encontrar muchas plantas que crecen fácilmente, son nutritivas y mantienen nuestras defensas altas, ayudando a mantenernos saludables. El llamado de atención actual nos enseña que el dinero no se puede comer. Una comunidad que cultiva su propio alimento es una comunidad que puede resistir cualquier dificultad ambiental que se puede dar. Nuestros antepasados salieron adelante gracias a sus técnicas de cultivo, por ejemplo, la milpa, donde se sembraba el maíz, el frijol y el ayote juntos, además de otras plantas como el amaranto, el chan, el chipilín, camotes, árboles frutales. En estas parcelas también se incluyen plantas medicinales como el orosús, la ruda, el apazote y un sinfín más. Todas estas enseñanzas de nuestras abuelas y abuelos pueden ser aplicadas en nuestras casas, teniendo huerto familiar en cualquier espacio, por lo pequeño que sea. Para ello, tenemos que usar nuestra imaginación y los materiales disponibles. Estos tipos de siembra aseguran una alimentación nutritiva. Pueden generar un ingreso económico familiar mediante la venta de los excedentes, o genera un ingreso gracias a lo cosechado en nuestro pequeño huerto familiar. Este es un momento para que reflexionemos y busquemos soluciones que nos ayudan a ser autosostenible. La permacultura y los conocimientos de nuestros abuelos y abuelas nos pueden ayudar a tener una nutrición saludable y natural, y no depender de alimentos industriales, de la venta o exportación de nuestros cultivos y de los agroquímicos y semillas modificadas. Es importante que las familias productoras tengan una buena alimentación directo de sus parcelas, y que quienes no nos dedicamos a la siembra, compremos nuestros alimentos en el mercado local, apoyando a los agricultores y agricultoras de nuestras comunidades. De esta forma podremos alcanzar una verdadera soberanía alimentaria.
Agradecemos su atención y los invitamos nuevamente a seguir las recomendaciones de nuestras instituciones oficiales. Trabajemos juntos por un San Lucas unido, saludable y organizado. Y bueno, ya viendo el video como tal y siempre en torno a la conversación que hemos tenido como tal, viendo el video como tal que hace un momento y siempre en torno a la conversación que hemos tenido el día de hoy, ¿consideras o bueno, tú tienes una idea de cómo básicamente en la zona de adyacencia podríamos implementar lo que es la educación agrícola? Pues teniendo una idea así básicamente en esto sería como darles capacitaciones a las personas, ya como vemos que son áreas rurales, pues darles capacitaciones, qué se puede sembrar y qué no, porque si nos damos cuenta, hasta en la luna hay que ver eso, hay que ver la luna porque dicen que si se siembra cuando la luna no está bien, pues no se da bien el fruto. Entonces, pienso yo que sería bueno darle capacitaciones a las personas, qué se puede sembrar y qué no, y cómo conservar el agua, porque si sabemos que si se le echa mucha agua, pues la ley, la planta se ahoga. Entonces, hay métodos como una botella plástica que se llena de agua, se pone, por decir así, boca abajo, por decir así, va. Entonces, se le hace un hoyito en la superficie de arriba y en la de abajo, y es como uno, reducir el agua, porque nos damos cuenta, aquí en estas áreas rurales, pues es muy afectante lo que es el agua. Entonces, prácticamente serían como capacitaciones para las personas que vivimos aquí en la zona de adyacencia. Pienso yo que sería una idea en mi vida personal. Y es que es una idea bastante educativa como sí. Tal. Y es de que esto es algo también para complementar lo que tú dices. Realmente es bastante importante recalcar que la educación siempre es buena que venga desde un inicio. Sabemos perfectamente si aprendemos algo desde muy pequeños, lo podemos practicar el resto de nuestras vidas. Así que también básicamente incentivar a los básicamente profesores que implementen lo que es la educación agrícola. Hay muchos proyectos y podría ser incluso una materia el hecho de la agricultura. Creo que este tema se relaciona y complementa muy bien muchos otros temas, como podemos ver que podría ser la reforestación, que es un tema ambiental como tal. Y que bueno, que hemos también disfrutado en este episodio. Estoy de acuerdo contigo. Además, creo que hay muchas oportunidades para explorar acá en las zonas de adyacencia, donde el componente agrícola y ganadero son muy fuertes en la economía, ya que la agricultura en la actividad del sector privado es más grande del mundo. Sí, tienes la razón, la verdad. Y queremos invitar a nuestros escuchas que exploren alternativas de producción agrícola sostenibles. Nuestro ambiente y las futuras generaciones se lo agradecerán. Y como estábamos mencionando y tú estás diciendo de las futuras generaciones, nos damos cuenta que el incremento, como estábamos viendo en la plática anterior, dice que va incrementando y creo que nos damos cuenta, todo va para arriba. Entonces creo que a todas aquellas personas que les interesa la agricultura, pues podemos ver todo eso, que si conservamos mejor las tierras, pues creo que en las futuras generaciones no va a estar eso de que vamos a estar en un problema, ya que porque las personas, o nos damos cuenta los jóvenes de ahora, pues tenemos eso de que no cuidamos las cosas y todo eso. Entonces pienso yo que sería muy bueno de que las personas interesadas que es en agricultura, pues vayan pensando bien que si perdemos tierra vamos perdiendo lo que son las verduras frescas y todo eso. Entonces pienso yo que una opinión sobre eso de las futuras generaciones sería eso, porque nos damos cuenta que el incremento de la población es bastante, vamos creciendo poco a poco, y creo que es un proceso complejo porque es interactivo, ya que la gente debe trabajar al aire libre, expuestos a los elementos naturales con el propósito de cosechar. Y es, debemos reconocer que también existen desafíos en la educación agrícola que se pueden resolver con la colaboración entre sectores para enfrentar efectivamente los problemas de la nutrición y de alimentos y atender a diferentes públicos que requiere de la participación y la colaboración de otros ministerios y sectores, tales como el de la educación agrícola y de la juventud. Debo agregar algo también, que es importante que se involucren grupos privados y voluntarios, organizaciones de consumidores y así como los medios de comunicación. Sí, realmente lo que es difundirlos como tal puede llegar a ser complicado realmente. Y sí, lo que es los medios de comunicación creo que es uno de los medios o uno de los recursos que creo que no muchos se toman en cuenta. Así que realmente incluso compartiendo este video, realmente conociendo más temas como estos mediante las redes sociales, es bastante importante y créeme que llega a muchos más lugares de lo que esperábamos. Creo que para los jóvenes participar con éxito en el sector agrícola, el acceso tanto a la información como a la educación es crucial. Además de conocimientos sobre producción,
agrícola, los agricultores jóvenes requieren acceso a información sobre finanzas, tierras y mercados en los países en desarrollo. Les quiero mencionar unos ejemplos de áreas de empleos verdes relacionadas en la agricultura. Estos son producción de alimentos amigables con el medio ambiente, agricultura orgánica, compostaje por medio de reutilización de residuos, por ejemplo, desechos de cultivos, del ganado y residuos de la madera. También vemos la producción de energía de fuentes renovables, producción de biogás con estiércol de origen animal o residuos de cultivos. Por último, también tenemos las actividades amigables con el medio ambiente desarrolladas en el campo, ecoagroturismo y turismo sostenible, incluyendo el agroprocesamiento en la granja de los productos que serán servidos a los clientes. Muchos podemos llegar a producir nuestros propios alimentos, pero por falta de conocimiento no lo hacemos. E incluso por falta de interés como tal. Pero muchísimas gracias por compartir, Fernando. Y por mi parte los invitamos a que sigan informando por medio de noticias e información sobre los recursos naturales de la región, así como también talleres de capacitación, conferencias y becas disponibles relacionadas con el tema. Y todo esto que hemos venido hablando nos lleva ya al final del episodio del podcast La Zona. Muchas gracias a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Organización de los Estados Americanos por el espacio del diálogo entre jóvenes de Belice y Guatemala. Muchísimas gracias por escuchar. No se olviden de suscribirse y compartir el episodio en sus redes sociales. Les recordamos que también tenemos un grupo de WhatsApp, La Zona, donde pueden opinar sobre los futuros episodios. Se pueden unir al grupo escribiendo al número con el número de área más 501-610-6284. Esperamos que escuchen nuestro próximo episodio de podcast La Zona. Gracias por escuchar este episodio.